estamos en Punta Raza, en el camp de kite de Liquid Force. Sería un campamento de alumnos en Punta Raza. 4 días en Punta Raza a fondo. Estamos en Punta Raza, en San Clemente del Tuyú. Es un spot de kite muy conocido en Argentina ya. Es muy querido por los kiters ya que es una punta. Al ser una punta casi todos los vientos entran del agua siempre. De un lado tenemos el río, del otro lado tenemos el mar. Acá es donde se encuentran. Y bueno, eso hace que puedas navegar de distintos lugares todo el tiempo. Venimos ahora en Semana Santa con un grupo de más o menos 15 alumnos. Están en distintos niveles. Lo que vamos a hacer es, mientras que haya viento, vamos a practicar en el agua. Cuando no hay viento, hacemos todo lo que es teoría, que es seguridad del kite, que es algo muy importante en lo que es el kite. Meteorología, distintos tipos de vientos, los efectos del viento sobre la tierra y sobre el agua. Que esas son todas cosas que hay que saber para ir mejorando la navegación, porque si vos podés prever un viento, sabés con qué kite meterte, ¿no? Si te metes con un kite más chico, un kite más grande, tenés distintas posibilidades. El objetivo de esto es que los alumnos que están de cero puedan arrancar y se puedan ya empezar a navegar, y aquellos que ya están navegando y todavía no están bien, o sea que les cuesta todavía pararse y demás, bueno, terminar de pulir esas últimas cositas para que, bueno, puedan estar seguros, ir, venir y hasta los que se animen empezar a tirar maniobras. Esto es una clínica que está haciendo la escuela de Second Wind, de Rama, está generando acá un encuentro en el cual Aérea quiere auspicia y está presente y quiere estar presente en el resto de los encuentros, como para hacer una clínica, una enseñanza de todo lo que es la filosofía del kite, las normas de seguridad Bueno, y enseñar a practicarlo a todos aquellos que estén dispuestos a aprender y a tomar una clase en una buena escuela. Soy instructor de acá de Punta Raza para la escuela de Second Wind y esta es nuestra segunda clínica. Ya hicimos una el año pasado, hoy hicimos esta para Semana Santa. Y esta clínica consiste en todo lo que sea maniobras radicales con Martín y David Araciú. Y bueno, y los chicos que recién empiezan, que quieren empezar el deporte, quieren comenzar en el deporte, está muy buena esta clínica. Vamos a charlar un poquito de la seguridad de lo que es el kite, ¿sí? Porque muchas veces, cuando vamos a navegar, hay que tener en cuenta ciertas cosas que por ahí las dejamos pasar por arriba y son más que importantes. Porque lo que es, digamos, el deporte es muy extremo, pero tomando las medidas necesarias se hace muy seguro, ¿sí? Nunca hagan kite si no tienen viento. O sea, yo sé que ustedes vienen viajando, se clavaron un viaje desde Buenos Aires hasta aquí y dicen, yo soplan 10 nudos, 11 nudos me meto igual porque viajé 300 kilómetros, pero por ahí
por ese momento de calentura o por esa ansiedad que tienen, terminan pagándolo a caro. O rompen el kite, o les pasa algo a ustedes, o se lastiman. Y después les sale más caro porque capaz que no pudieron navegar, rompieron el kite, y a las 2 horas se levantó viento y están navegando. O se quedaron 2 días y el otro día está, hay viento y se quedaron navegando. O sea que es fundamental el tema de las condiciones climáticas. Lamentablemente dependemos de eso, ¿no? El viento. El curso de kite me parece muy divertido. O sea, está muy bueno. Pienso que es un deporte distinto a los otros. Además de lo que uno viene a hacer como actividad deportiva, el grupo de gente también está buenísimo. Hay gente de todas edades, de hombres, mujeres, chicos. Además, lo que me parece está muy bueno es que se organizan viajes y te permite mucho disfrutar el aire libre, el buen tiempo. Está muy bueno. Conocen una barra, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la barra está compuesta. Este es uno de los kites más seguros que hay en el mundo. O sea, porque tengo muchos sistemas de eyección y muchos sistemas de seguridad. Digamos que en este kite lo que lograron hacer es colocar todos los sistemas de eyección y todos los sistemas de seguridad en una sola barra, que eso está bárbaro, ¿sí? De hecho, si yo estoy navegando y largo la barra, el kite cae y no me sigue tirando. Y simplemente con tirar de un lado, el kite sube. Ustedes lo probaron eso, ¿verdad? Ahora lo que estamos haciendo es practicar un poco en tierra con la cometa chiquita, que es el primer paso antes de ir al agua. Lo que se aprende es la curva de tracción del kite para generar poder y que te vaya arrastrando. Es lo que después en el agua te va a hacer navegar, ir y venir, y si querés ir en contra del viento y todo. Es como los primeros pasos del motor del kite. Una vez que aprendes a manejar bien este en tierra, que es bien seguro, pasas al agua, que son kites más grandes y necesitas un poquito más de tracción. Y aparte tienen inflables, otro tipo de kite. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un poquito más de lo que es el trainer, que es este kite chiquito que estábamos hablando, y después vamos a ir al agua a ver la segunda etapa del curso, que vendría a ser ya en el agua con un kite grande y con inflable.